¿Qué tal tuberos? Este es un vídeo especial sobre el Netcomanga 2013. Va a ser mucho más corto del que fue el año pasado, porque me tardé aproximadamente más de un cuarto de hora en hablar de un montón de cosas sobre la pasada edición del Netcomanga, el Netcomanga 2012. Sin embargo, este vídeo va a tratar sobre temas... Va a ser muchísimo más corto, no voy a entrar demasiado detalles, así que vamos a ir directamente con lo que más importa. El Netcomanga 2013 se va a celebrar del 10 al 12 de mayo en el pabellón de la Pipa de la Casa de Campo de Madrid, ¿vale? Con lo cual, se vuelve a celebrar el Netcomanga en el mismo lugar donde las ediciones pasadas del 2010 para atrás, ¿no? O sea, vuelve a estar de nuevo en el mismo lugar donde estaban totalmente acostumbrados a los frikis y otakus de Madrid y alrededores, los que esperaban disfrutar de un evento bastante buenísimo, ¿no? La entrada cuesta 1 euro más, o sea, sí, vale 5 euros, porque el año pasado valieron 4 euros, pero la gente lo puede comprar online pagando a través de PayPal, con eso ya se puede librar de la entrada completamente. Entonces, para los que vayáis por primera vez al Netcomanga 2013, ¿qué os recomiendo? Que vayáis en un tren Altaria para ahorraros bastante dinero. Pero no solamente eso, sino que los billetes podéis obtener hasta un 30% de descuento en el folleto PDF que tenéis en la descripción del vídeo, que vosotros lo podéis imprimir, y cuando vayáis a comprar los billetes, pues lleváis el folleto ese, el impreso, lo que sea, y se lo entregáis a ellos para que os pongan el 30% de descuento, para que os ahorréis unos cuantos euros a la hora de ir al evento si no sois de Madrid. Hombre, si sois de Madrid lo vais a tener mucho más fácil, eso ya es obvio, porque vosotros no tenéis que pagar demasiado desplazamiento y tal cual, no sé qué vayáis en coche o yo qué sé, pero eso sí, los que vayáis en metro a lo mejor quizá el billete vaya a costar 2 euros, no sé cómo habrá ido la cosa del metro, pero vamos. Sin embargo, el domingo los que vayan disfrazados van a entrar gratis, en sí, siempre y cuando el cosplay sea de calidad y sea bastante reconocible. Si tenéis un cosplay churrero, entonces como que no. Empieza a ser por churrero un cosplay que no esté demasiado trabajado, que sea un truño como una catedral, y va. De invitados especiales que van a acudir al Netcomanga, solamente voy a destacar a Yasuhiro Naitao, que es el creador de Trigun, de Tribune, y el mismísimo Mark Bernabé, traductor de varios mangas y de varios animes que han llegado aquí en este país, y un hombre que se ha hecho hueco en el mundillo del manga y del anime aquí en España, al que le debemos muchísimas cosas, especialmente su obra Japonesa de Viñetas y un montón de cosas que, vamos, que gracias a este hombre nos enteramos de muchas cosas del mundillo del manga y del anime en este país. Pues este hombre se merece toda la mención del mundo, a Mark Bernabé. Y por supuesto también a una persona que todos lo conoceréis por Naruto, que es la parodia de Naruto, que es el mismo Jesulín, uno de los dibujantes de España, que también está muy metido en el meollo de los fanzines y de todas esas cosas, bla 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 bla. Es el mismo creador de Naruto, para los que no lo conozcáis, Naruto, una pared de Naruto. Para los que vayáis en metro, si no sois de Madrid, tenéis que coger el tren y paráis en Tribunal, y luego después de Tribunal vais al lago y ya está. Y os esperáis a la cola, ¿vale? Y eso es todo lo que os tengo que decir con respecto al Netcomanga 2013. Recordad que tenéis toda la información en expocomic.es, de cómo llegar, de cuáles son las actividades y tal y cual, y todo eso. En fin, espero que os lo paséis bien en el Netcomanga. Yo no sé si voy a ir o no, pero en caso de que vaya os voy a dejar un boletín o más bien un tweet también para los que... Bueno, en las redes sociales yo voy a comunicarlo si voy o no voy. Pero en caso de que vaya espero veros en el Netcomanga y espero que nos lo paséis bien, todos juntos, ¿sabéis? Y si alguno me ve, pues nada, que me felicite por mi trabajo o si le ha gustado, y si no, pues nada. Otra vez será... Posiblemente sí, o yo que sé. Bueno, y por supuesto, en un salón con de esta envergadura, pues nos faltan las actividades estrellas, es decir, el cosplay, el karaoke, los concursos friki y alguna que otra cosa que suelen celebrar algunas tiendecitas, ¿no? Algunos fanzines, porque también hay espacio para el fanzine, para los juegos de rol y para otras cosas. Y lo vuelvo a repetir, es que el año pasado comenté una cagada bastante tremenda. Para los frikis y los otakus que somos, no, porque los frikis son una cosa y los otakus son otro, pero ahí se junta toda la peña que vamos. En fin, no os quiero adelantar absolutamente nada. Pero también hay espacio para videojuegos, porque la gente ahí también se pasa pues para echar una partidilla con sus colegas. El Netcomanga será de 10 de la mañana a 9 de la tarde. No faltéis a la cita, los que quieran ir, los que puedan ir, no digo los que quieran ir, los que puedan ir, debido a que ahora mismo con el tema de la subida del IVA y la situación económica de España, pues la cosa, no sé yo si va a mejorar. Pero en cualquier caso, yo espero que la cosa siga igual como el año pasado, porque claro,
las últimas veces que he ido a la Expo Manga, pues no se ha notado bastante el aire de crisis, y de ahí la gente se lo ha pasado chache pingüe con pelotillas. Vamos, que parece que no falta de nada, que no ha muerto nadie, ¿no? Un saludo de parte de Tito Futuzor, que paséis un buen día, Matanik, y que la fuerza interior os guíe.